Hola a todo el mundo, soy Winder y en este vídeo os voy a hablar sobre una idea que tengo desde hace un tiempo y que es algo que he comentado con algunos amigos con los que suelo jugar frecuentemente. Es algo así como la creación de una especie de comunidad o punto de encuentro, de reunión para gente que quiera jugar y compartir su tiempo de juego con amigos o otra gente que simplemente comparta la afición. Os voy a poner un poquito en situación para que entendáis cuál es el caso y seguramente muchos de los que veáis este vídeo compartáis lo que digo o alguna vez os ha pasado. Yo desde hace mucho tiempo he jugado a muchos juegos y últimamente en la era de internet, pues siempre cuando juegas algún juego online o juegas algún juego con alguna comunidad, algunos foros, siempre acabas conociendo a gente con la que te llevas muy bien, gente con la que compartes tiempo de juego. Yo creo que el ejemplo o el punto más clave donde empezó todo esto, por lo menos en mi caso, fue en el MMO World of Warcraft. Allí con el modelo de contenido PvP que tenía el videojuego, muchas veces requería de comunicación verbal por parte de los jugadores, no sea, no solamente escrita en el chat, sobre todo si querías hacer PvP un poco más coordinado, o si querías hacer PvE, raids y demás. Y desde aquella época he conocido un montón de gente. Una de las cosas que me pareció curioso o nostálgica es que hace muy poquito contacté de nuevo con una persona a través de Twitter con la que hace 5 o 6 años yo raideaba en World of Warcraft, ¿no? Y me hizo mucha gracia, ¿no? Y me dio que pensar también de, jope, ¿dónde está toda esa gente que durante el tiempo jugando al World of Warcraft o al Diablo o al Guild Wars o a cualquier otro juego he conocido en algún momento, pero cuando la gente se aburre del juego, cambia de hermandad, se pierde el contacto? Y un poco por esa sensación, por eso que seguramente a muchos os esté pasando ahora mismo, si habéis conocido gente nueva o estáis jugando con gente a la nueva expansión de Diablo 3, seguro que poco a poco la gente está dejándolo, cada vez juega menos gente y hay gente con la que estáis perdiendo un poco el contacto, ¿no? Pues mi idea es un poco, yo tengo 4 o 5 amigos con los que más juego. Y uno está siempre en un Time Speak, otro solo le encuentro en el Skype, con otro hablo casi siempre a través de Steam, o por ejemplo hay otro que está en un raid call de una comunidad en concreto, ¿no? Entonces, siempre si quiero hablar con uno tengo que ir a un sitio, si quiero hablar con otro tengo que ir a otro, ¿no? Entonces lo que habíamos pensado, y lo he comentado con ellos y les había gustado la idea, era hacer como una especie de proyecto o concepto de comunidad o de sitio, lugar donde reunirnos de vez en cuando, no solo si estamos compartiendo en ese momento el mismo juego, sino un sitio al que recurrir, al que buscar viejos amigos o nueva gente con la que jugar. Y por eso hemos pensado en crear una especie de comunidad, entre comillas, porque todavía no hemos pensado en darle soporte, en darle un nombre, ni nada similar, sino simplemente un lugar donde podamos reencontrarnos, juguemos al juego que juguemos, o si alguien dice un día, bueno, pues quiero jugar a algo nuevo, me apetece, pues quiero entrar ahí a ver quién está y si juego con ellos, ¿no? Yo creo que un ejemplo muy claro es que recientemente me apetecía jugar a Torchlight 2, ¿no? Pero me ponía a jugar, me creaba un personaje nivel 1, llevaba media hora jugando y era como, me cansaba, ¿no? Y eso que es un gran juego, es un juegazo, la verdad. Sin embargo, el otro día empecé a jugar con Airam, que ya le conoceréis del último vídeo que hice de Path of Exile en este canal. Pues me puse a jugar con él y simplemente al jugar juntos y estar comentando cosas juntos mientras jugábamos, pues nos dio mucha más ganas de seguir jugando, ¿no? Y eso es un poco lo que pretendemos hacer con esto, ¿no? Probablemente allí estemos 4 o 5 amigos que normalmente jugamos, pero yo estoy haciendo aquí un vídeo porque en realidad estoy anunciándolo un poco también a todo el mundo que quiera, ¿no? Que muchas veces en este mundo tan globalizado y tan todo accesible con internet, yo muchas veces me pongo a jugar y digo, joder, si es que al final acabo jugando solo, ¿no? He jugado durante mucho tiempo, bueno, mucho tiempo, un año o dos, a League of Legends. Y nunca jamás he conseguido hacer un equipo con 5 personas. Yo creo que varias veces he jugado con 4, pero jamás con 5, ¿no? Y muchas veces he dicho, pero ¿cómo es posible? Si he llegado a raidear con 40 personas en World of Warcraft, ¿cuánto me cuesta hacer, aunque sea una sola vez, un equipo en League of Legends de 5 personas? Entonces, sobre esta reflexión, lo que os quiero invitar a los que queráis, a los que
queráis compartir la afición de una forma calmada, tranquila y creáis que charlar con gente mientras jugáis o charlar con gente que comparte aficiones similares a vosotros os puede llevar a conocer nuevos clanes, a conocer nuevos juegos, a compartir otras aficiones, pues a hablar de series, de películas, de anime, de música o de lo que sea, ¿no? Es un poco algo que yo echo de menos cuando tengo épocas en las que juego muy solo, porque estoy jugando algún juego de un solo jugador y estoy muy enfrascado en él, o porque estoy jugando a Diablo 3, pero ya no queda ni Peter en el clan, o cosas similares, ¿no? Entonces, lo que habíamos pensado es empezar una semilla de una comunidad, por llamarlo de alguna forma. Y para eso, lo primero que hemos creado es un canal de Raidcall. ¿Vale? Para los que no lo conozcáis, Raidcall es un programa similar a Ventrilo o a TeamSpeak o a Mumble. Vamos, es un programa de estos de comunicación por voz para grupos y crearse un perfil, incluso un grupo, es gratuito. Por eso hemos empezado a pensar en esa posibilidad como la mejor. Entonces, hemos creado una comunidad de Raidcall cuya ID la pondré en pantalla y estará también en la descripción de este vídeo, ¿vale? Que es 8647894, ¿vale? Entonces os queremos invitar a todos los que queráis conocer gente o estar en un sitio en el que cada vez que queráis conectaros y jugar algo haya alguien con quien compartir, comentar o oye, ¿a alguien le apetece echarse una partida de League of Legends? ¿O a alguien le apetece probar cualquier juego free to play de Steam a ver qué tal está? Porque hay muchas veces que hacer esto solo no es divertido, ¿no? La idea es esa. Que el grupo no esté dedicado a un solo videojuego, sino simplemente que sea un sitio donde se pueda reunir la gente de vez en cuando, conocer gente nueva o conocer a los de siempre, pero saber que van a estar ahí de vez en cuando, ¿no? Entonces os invitamos a todos los que queráis pasaros por allí a jugar conmigo mismo o a y traeros a algún amigo más, no simplemente por el hecho de que creemos, yo y mis amigos con los que he estado hablando esto y seguramente muchos de vosotros compartís, que jugar hablando con otras personas muchas veces es muchísimo más gratificante que jugar solo. Así que nada, os espero que os paséis por allí a la gente que le parezca buena idea o que quiera compartir o jugar conmigo o con cualquier persona que esté por allí. Y poco a poco la idea es que si realmente esto gusta, hay gente, se mueve, pues ir evolucionando como comunidad, entre comillas, ¿no? No tenemos pensado hacer nada ni muy elitista, ni muy elaborado, ni similar, ¿no? Por eso empezamos simplemente con un Raidcall, que es algo gratuito. Sé que Raidcall no tiene versión para Mac, así que a los maqueros, si hay alguno que quiera unirse, de momento no podrá, o salvo que nos proponga alguna otra historia. Pero bueno, de momento queremos empezar con esto. A lo mejor con el tiempo descubrimos que también es más interesante crear un grupo en Steam o podemos conseguir algún tipo de chat distinto a Raidcall como un TimeSpeak o un Ventrilo o hacer unos foros o similar, ¿no? Ahí os doy también un poco, os pido más que os doy que me orientéis, ¿no? A lo mejor podéis poner en los comentarios, pues ya existen varios clanes como el que planteas. Por ejemplo, hay uno muy activo tal que es no sé qué. O, por ejemplo, hay otros servicios de comunicación por voz que es tal, tal. Pues os invito también a que lo digáis y que aportéis o que debatamos un poco en los comentarios de este vídeo. Y, por supuesto, lo dicho, si queréis jugar conmigo o si queréis un sitio donde esperemos que salga bien y haya gente, que suele ser la misma gente, gente nueva, por supuesto, ¿no? A mí me gusta mucho cuando alguien nuevo, cuando conozco a alguna persona nueva, no transmitir esa sensación de rechazo que hay cuando a lo mejor entras en un clan nuevo y hay 20 personas y están las 20 hablando siempre con sus mismos chistes y sus mismas historias, ¿no? Y hay veces que entras de nuevo y te echa un poco para atrás, ¿no? A mí me gusta que cuando entre una persona nueva, pues hablar con él un rato, empezar a conocerse. ¿Y a ti a qué juego te gusta jugar? No sé qué. O un día decir, estoy aburrido. ¿Quién se viene al Hello Kitty Online a hacer PvP hardcore? ¿O quién se viene a Diablo a hacer unos runes? ¿O quién se echa un League of Legends 5 contra 5? A ver si consigo montar 5 de una vez. ¿No? Entonces, si os gusta, pues eso, os invito a que os paséis por el canal de Raidcall que hemos creado. O si tenéis otras ideas, conocéis otras comunidades que tengan una iniciativa o algo en mente similar a todo esto que yo estoy diciendo, pero ya con mucha más infraestructura montada, que tengan foro, que tengan página web, que no sé qué, pues cualquier cosa
es bienvenida aunque sea una pizca de información. Así que bueno, no os doy mucho más el coñazo, que bastante monólogo me he largado ya, así que todos los que queráis jugar de una forma tranquila, amena, y penséis que conocer gente y hablar con ella mientras jugáis es algo mucho más gratificante que jugar a secas, os invito a que os paséis por este canal de Raidcall, o que dejéis algún comentario abajo de este vídeo, o me dejéis a mí algún comentario en Twitter, o cualquier cosa similar. Así que nada, gracias por haber llegado hasta aquí, que vaya chapa os he soltado, y os espero ver en el próximo vídeo o en el Raidcall. ¡Hasta la próxima!